La inteligencia artificial está llegando a unos niveles inimaginables, señores. ¿Será que la inteligencia artificial va a poder destronar al ser humano en algún momento? Eso hay que tenerle miedo porque está muy fuerte la inteligencia artificial, señores. Entonces, mi gente, vamos a ver la capacidad de la inteligencia artificial haciendo que Michael Jackson, que ya no está con nosotros, interprete la canción de Hasta que me olvides de Luis Miguel. Vamos a ver cómo se escucha eso, vamos a analizar un poco. Recuerden, por favor, suscribirse, dejen su like. Así que ya tú, Chávez, vamos allá. Hasta que me olvides, voy a intentarlo. ¡Bárbaro! No, no puede ser, señores. ¿Cómo se escucha esto? No puedo creerlo, de verdad. Habrá quien me saque tus años por dentro y por fuera. Por Dios, señores, es la voz de Michael realmente. O sea, con inteligencia artificial, pero se escucha claramente ese tono de Michael Jackson. Habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera. Hasta que no olvides tanto ya. Wow, 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 wow. Mucha gente se preguntan. Quizás que cómo lo están poniendo a cantar en español. Recuerden que Michael Jackson interpretó una canción en español. Ahorita se me fue el nombre, pero se la voy a dejar ahí en la edición. Entonces, estos brothers que saben muchísimo de inteligencia artificial, lo que hacen es que agarran esa canción en español, hacen que la inteligencia artificial aprenda de la voz de Michael Jackson. Por eso es que lo vemos interpretando esta canción en español. Dios mío. Por favor, para las personas que me dicen que por qué paro demasiado, recuerden que si no lo hago me da copyright, así que por eso hago esto. Discúlpenme, de verdad. Le voy a estar dejando el link de la canción completa aquí abajo por si usted quiere ir a escucharla de corrido. Pero aquí es un análisis que estamos haciendo. Nada quien desnude mi boca como tu sonrisa. Qué dulce se escucha Michael, mano. Voy a rodar como lágrima entre la llovizna. Un dato curioso es que Michael Jackson y Luis Miguel en algún momento iban a grabar juntos, no se pudo dar. Por ahí hay una canción que anda, que hicieron como que ellos cantaron juntos, pero no, no se pudo dar eso. Y miren qué bonito se escucha Michael en esta canción. Hasta que no olvides tanto ya, si esta mañana ni después. Vamos a escuchar esto. Hasta que no olvides. Qué bonito, mano. Voy a amar. No habrá un artista más grande que Michael Jackson. Olvídense jamás, jamás en la vida, señores. Entre tus brazos, hasta que me olvides, hasta que me olvides. Hay algo que me agrada muchísimo, y si podemos escuchar la masterización de la canción y la mezcla. Es tan increíble. Yo no sé si esto también lo hizo la inteligencia artificial. Eso da miedo, señores, porque eso le puede quitar el trabajo a los productores. Y me rompo en mil pedazos. Qué lindo. ¿Escucharon esa interpretación, señores? Hasta que no, es que no puede ser, señores. Y pónganse unos auriculares para que ustedes vean lo espectacular que se escucha eso, señores. Hasta que me olvides. No puedo creerlo, señores. No puedo creerlo. Esto es maravilloso, de verdad que sí. Que voy a guardar tu sueño en la almohada. Poco a poco el silencio junto a mi sedario.
Recuerden que la inteligencia artificial prácticamente está en un nivel medio, por decirlo así, que vamos a encontrar fallos y cosas así. Señores, pero vamos a ponerle 3 años más a esta inteligencia. Me imagino que va a hacer las cosas perfectas, señores, por decirlo de una manera, porque nada es perfecto, ¿no? Y por dentro tenerte a mi lado, hasta que me olvides tanto querer. Déjame ahí en los comentarios si te agrada la manera en que suena Michael Jackson en esta canción. Creo que es magistral, señores, de verdad que sí. Se escuchó tan natural ahí. Voy a amarte tanto, tanto. Qué lindo se escuchó, señores. Muy, pero muy natural. Es increíble. Cuando fueron entre tus brazos, hasta que me olvidé. Señores, Michael Jackson tenía esa voz como tan bonita, tan dulce. Era increíble la voz de él, señores. Era inigualable. Hasta que Pero ¿cómo es que la inteligencia logra darle los matices, las vibraciones que lleva la canción, el sentimiento, la interpretación? Porque se escucha genial, mano. No puede ser, es que no puede ser. De verdad que mi respeto para el chico que hizo esto. Lo hizo genial. Utilizó bien la inteligencia artificial. Creo que es un monstruo el brother. De verdad que sí. Voy a continuar copiando tu cuerpo sobre la pared. Y voy a colgar en tu pecho la noche y el amanecer. Me gustaría saber ahí en los comentarios qué artista te gustaría escuchar que ya no está en este mundo con nosotros y te gustaría ver como un featuring, un junte, igual como estamos viendo a Michael aquí. Hasta que me olvides, voy a amarte tanto, tanto. Wow, se pasó ahí. Ponte tus brazos. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Escuchen esta voz. Por Dios, señores, pero hasta las voces le ponen y todo. Es increíble. De verdad, discúlpenme lo sorprendido que estoy, pero es que yo no lo puedo creer porque también yo soy fanático full de Michael, señores. Hasta que me olvides, hasta que me olvides, y me rompe mil pedazos. Tan bonito que se escucha él diciendo eso. Al tener la voz como muy dulce, muy tierna, se escucha genial en la canción. De verdad, como digo, que 1, 2 o 3 años más y esto va a salir súper pulido. Hay cositas que se escucha ahí que se van en la inteligencia artificial que tú lo puedes notar. Pero cositas, como digo, o sea, esto está genial. Hasta que me olvides. Genial, señores. Espectacular. Esto fue increíble, señores. De verdad que jamás
imaginé escuchar a Michael Jackson cantando Hasta que me olvides. Sabemos que es por inteligencia artificial, pero se escucha como si fuera él. Incluso tú sientes el sentimiento, la tristeza, sientes como que si fuera real, ¿saben? Y eso es algo mágico. Yo sé que esto puede ser bueno y malo a la vez. Hay mucha gente que están en contra de la inteligencia artificial porque se están clonando voces, le está quitando trabajo a personas. Es un tema que hay que debatir, señores. Bueno, recuerden por favor dejar su like, suscríbanse y déjenme en los comentarios si te gustó esta canción y qué otra canción te gustaría ver en el canal. Así que ya tú, chavo. Esto es Xeneco Show.